En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que une en sacramento de matrimonio esté con todos ustedes. Concede, Dios Todopoderoso, a estos hijos tuyos, Raúl y Edith, por el sacramento del matrimonio, crecer siempre en la fe que profesan y enriquecer con sus hijos la familia fiel de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. El libro de Tobías. La noche de su boda, Tobías dijo a Sara: somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios. Se levantaron los dos y juntos se pusieron a orar con fervor. Pidieron a Dios su protección. Tobías dijo: Señor Dios de nuestros padres, que te bendigan el cielo y la tierra, el mar, las fuentes, los ríos y todas las criaturas que en ellos se encuentran. Tú hiciste a Adán del barro de la tierra y le diste a Eva como compañera. Ahora, Señor, tú lo sabes, si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino solamente para fundar una familia en la que tu nombre sea bendito por siempre.
Y Sara por su parte dijo: ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión, que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Palabra del Señor. Dichoso el que teme al Señor. ¿Todos? Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. ¿Todos? De pie todos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, un doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Raúl y Edith, hemos escuchado una lectura muy hermosa para la celebración del sacramento del matrimonio. La primera lectura del libro de Tobías nos narra la historia de un hombre y una mujer en la Sagrada Escritura que unen sus vidas en sacramento de matrimonio. Y es interesante la celebración y la escucha de la palabra, que aquel novio reconoce que Dios es el dador de todo. Él reconoce que Dios es el dador de todo. Y porque reconoce que Dios es el dador de todo, eleva una acción de gracias a Dios. La novia, que es Sara, también participa, y ella hace una oración muy sencilla, pero muy hermosa: si ya nos vas a unir, que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. En la lectura podemos ver la finalidad del sacramento que se está celebrando. Un hombre y una mujer se unen para que se funde la familia. Esa es la finalidad del sacramento. Y no solo eso, sino la santidad del sacramento. La familia es sagrada. Se unen para fundar una familia en el que el nombre de Dios sea bendito por siempre. Quiere decir que en la relación que ustedes van a comenzar el día de hoy, en todo momento van a bendecir a Dios. En todo momento Dios estará con ustedes como familia, siempre y cuando ustedes inviten a Dios a formar parte de su vida siempre. Si ustedes desde hoy hacen las cosas con Dios, problemas que indudablemente los va a haber, porque son parte del matrimonio y de la vida, los podrán resolver juntos. Si Dios no forma parte de la vida de ustedes, nunca las cosas terminan bien. Cuando Dios está con nosotros, siempre todo termina bien. Cuando hacemos a un lado a Dios de nuestras vidas, nunca podrán salir las cosas bien. Ese es el consejo que yo les doy hoy. Lo que ustedes van a unir hoy, que jamás nunca lo separe el hombre. Y que desde hoy Dios forme parte de sus proyectos, de sus planes, de sus necesidades, de su hogar, de su casa y su familia. Así sea. Pónganse de pie los novios. Raúl y Edith han venido aquí ante el Señor para contraer matrimonio y manifestar delante de Dios
el deseo de unirse en sacramento? ¿Están dispuestos a amarse, quererse y respetarse durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir los hijos que Dios les dé y educarlos mediante una paternidad responsable? Ya que quieren establecer la alianza del sacramento del matrimonio, vamos a hacer el rito del sacramento. Mirándose uno al otro solamente, van a decir el rito del sacramento. Ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que jamás nunca lo separe el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor derrame su gracia y su bendición sobre estos anillos y estas arras, que van a entregarse uno al otro como símbolo de amor y de fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los novios bajan, se hincan y le ponen el lazo a los novios. Canto de ofrendas. De pie todos menos los novios. Hermanos, oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Digan junto conmigo todos: Padre nuestro. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos paz en el corazón, unidad en la Iglesia y en nuestras familias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes, que tengan paz. Los novios suben aquí arriba conmigo sin nada en sus manos. Raúl y Edith, él es Jesús, él es su amigo y él es su hermano, él es quien los acaba de unir en sacramento de matrimonio, es el Cordero de Dios que perdona el pecado en el hombre. Dichoso todo aquel hombre que se reconozca como pecador. Señor, yo no soy digno de que tú entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
pie todos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia del sacramento del matrimonio actúe día en día en la vida de tus hijos, Raúl y Edith, esposos, y que la Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos haga vivir a todos como verdaderos hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe. Alegres digan, que Dios les dé un feliz día de fiesta y los cuide a todos. Les damos un aplauso a los novios. Para siempre tuyo.
quitar un poquito mi cubrebocas, estamos a sana distancia, para que me puedan escuchar bien, ¿sí? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les vamos a pedir un momento, por favor, si se ponen de pie, si fueran tan amables. Para dar inicio a la boda civil. Nombre del contrayente: Raúl Ramírez Hernández. Lugar de nacimiento: Tamamandapio, Michoacán. Nacionalidad mexicana, con domicilio en calle Morelos 129 de este lugar. Padres de la nombre de la contrayente: Edith Guadalupe Hernández Parra. Lugar de nacimiento: Tamamandapio, Michoacán. Con domicilio en Juárez sin número, en el Cerezo, Tamamandapio, Michoacán. Ambos de 24 años de edad. Padres del contrayente: Raúl Ramírez Espinosa y Alicia Guadalupe Hernández Oregel. Padres de la contrayente: Manuel Hernández Vega y María Cristina Parra Moreno, ambos de nacionalidad mexicana. Testigos de este acto: Julia Silvia Olivares Olivares, Dulce María Hernández Sierra, Miriam Guadalupe Mateo Vega y Francisco Álvarez Torres, ambos de nacionalidad mexicana. Les voy a pedir si se ponen, pueden estar sentados por favor un momento, y pasa por favor Julia Silvia Olivares Olivares. Sí, se pueden sentar para que estén cómodos. Nos firma, por favor, María Cristina Parra Moreno. Aquí está la dulce. Bien, muy amable. Gracias, señora. Nos firma, por favor, Manuel Hernández Vega. Aquí, sí.
contrayente, Edith Guadalupe Hernández Parra. En este espacio, de aquí, aquí, por favor. Nos firma, por favor, el contrayente Raúl Ramírez Hernández. Bastará que los contrayentes, previa a las formalidades que establece la ley, se presenten ante ella y expresen libremente la voluntad que tienen de realizarlo. Las personas que lo contraigan, en los términos expresados, gozarán de todos los derechos y prerrogativas que las leyes civiles conceden a los casados. El matrimonio civil debe contraerse entre dos personas mayores de edad con capacidad de ejercicio. La bigamia y la poligamia están prohibidas y sujetas a las penas que señalen nuestras leyes vigentes. Asimismo, se sancionará quien lo contraiga viciando de nulidad o con otros impedimentos, vilmentes o usando violencia o engaño. Conocidas estas disposiciones, Raúl Ramírez Hernández y Edith Guadalupe Hernández Parra, es la voluntad de ustedes unirse en matrimonio, entregándose mutuamente como esposos. Sí. Se toman de la mano derecha, por favor. Formalizadas así, con la respuesta afirmativa de ustedes, los declaro solemnemente unidos en matrimonio, con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga y con las obligaciones que imponen a los casados. De acuerdo con lo establecido en la legislación familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, el matrimonio es la unión legítima de dos personas para realizar una comunidad de vida permanente en la que se procure respeto, igualdad y ayuda mutua. Las personas que lo contraigan están obligados a socorrerse mutuamente. Ambos procurarán que todo lo legítimo y noble que uno espera del otro al unirse en matrimonio no vaya a ser desmentido con esta unión. Los lazos que los unen, la comprensión y la ternura serán más firmes, evitando todo lo que degrada a los esposos. A la Suprema Magistratura de Padres de Familia, para que cuando lleguen a hacerlo, sus hijos encuentren en ustedes una conducta adecuada para servirles de modelo. Ambos deben prepararse con el estudio y mutua corrección de sus defectos, encontrando valores de igualdad y tolerancia en este cambio de vida que han decidido iniciar a partir de esta fecha, en el cual se llevó a cabo de manera libre, consciente e informada. Habiendo interrogado a los contrayentes en los términos que la ley ordena y no existiendo impedimento legal, quedan ustedes unidos en matrimonio en nombre de la ley y ante la sociedad. Doy fe. Puedes felicitar a tu esposa. Adelante. Muchas felicidades. Adelante.
Thank you.
Bueno, pues vamos a pedir a los novios que se junten ya. Thank you.
dale, dale, vámonos. Hey!
No se animó la novia. Vamos a contar nuevamente. Dice: a la una, a las dos y a las tres. Dice que la tercera es la vencida. Dice: a la una, a las dos, a las tres. Va de nuevo, dice: a la una, a las dos, a las tres. Bueno, pues muchas felicidades para la que se ganó el ramo. Dice por ahí la tradición que es la próxima en casarse. Esperamos pues que nos invite a su fiesta junto con mis compas, los camperos de Jacona. Y a la de tres decimos salud. A la una, a las dos y a las tres, salud y felicidades para los novios. Esos aplausos. ¿Pártela? Beso, beso. Beso. No salió otro, otro, otro. Eso. No sé si fue Dios o me resuelve a ti. Lo único que sé, vamos solo el camino. Quiero estar contigo por todas las penas. Recordar que eres más si te arruinas. Por ti haría mi beso y más. Oh, my God.
y Raúl les bendiga este bonito día especial para ellos. El siguiente tema que viene a continuación también es para ellos, se llama Tú naciste para mí, yo nací para ti. Eslabón por eslabón, compadre, suena. Tú naciste para mí,
también. Arriba las divorciadas. Le vemos esto bonito que se llama. Se llama el pistolero, compadre. Y el chiflido de los más guapos de esta noche. Sí vinieron, compadre. Un saludo para mi compa, el pelón del micrófono. Se llama el pistolero. Le damos un bonito que se llama A mi chanta le gusta bailar.
Thank you.
y suena. Thank you.
Thank you.
que aquí estoy para no se me vienen pensamientos de los que se fueron. Con mucho gusto.